más me gusta, el vicio más grande que tengo es el flop. Una viña que Chato Paquita tomó hace dos años. Estamos en una parcela en la zona de Sombais, en Felanitx. Mar está en esa dirección. Al otro lado nos quedarían las sierras de la Sierra de Tramuntana. Bueno, esto estamos hablando de variedades autóctonas mallorquinas que están muy bien adaptadas a este tipo de clima y están muy bien adaptadas a este sol. Esto es un Cai Vermell. Bueno, aquí hay un conejo muerto. Podemos ver el cráneo. Que sería esta arcilla rojiza con mucho hierro. Aquí hay bastante más contenido de piedras, gravas y realmente esto le aporta frescura al vino. Nosotros consideramos que es el suelo idóneo para cultivar Cai Vermell. No en cuanto a cantidad, pero sí en cuanto a calidad. La administración pone unos límites. Ella os pone unos límites de grado alcohólico, de acidez. Y yo, en uno de estos términos, estaba fuera, porque tenía demasiada poca acidez. Y simplemente me pareció absurdo corregir un vino con tartárico en el momento final para que la administración me dijera, ok, esto es un vino de Mallorca. Por eso decidí hacer vino de mesa, y vino de mesa es un sitio cómodo. We have to watch where is the place we buried the paro. Y estamos buscando la referencia de donde se enterró. Esto es fruto de la mente de experimentación que necesita comprobar las cosas para saber si funcionan o no. Sí, el closet, la barrica quedava així horitzontal, així, estava així col·locada. O així, com la van posar, així o així? Un director! I la idea és veure si el vino evoluciona millor enterrado o dentro en la barrica, com està ara mateix. Pues... Ja, venga, bona, és que mi pata, hòstia, és el termoig aquest, cago en Déu, perquè li donau res. I esto lo metimos pues hace un año, sin sulfuroso, no nos preocupaba mucho la temperatura, era para llegar al máximo terroir. ¡Et voilà! Bien, gracias. El virus del vino natural empezó a surgir en Chile en 2009, gracias a un chico francés. Y ese día él trajo 24 botellas de un productor chileno. Éramos cuatro personas, nos las bebimos en dos noches. Y en ese momento algo hizo clic en mi cerebro y a partir de ese día tuve como la inquietud de intentar conocer un poco más de qué iba eso. Bueno, esto es la etiqueta de Chato Paquita 2006. Así, yo siempre busco un poco las etiquetas por Instagram o por internet, o gente que conocía su obra y me gusta. Una noche, borracho, les mando un email o les mando un mensaje y digo si puedo trabajar con ellos y si me podrían ceder alguna imagen a cambio de vino. Y no sé, me gustaba este estilo así como sad, como triste, como melancólico, porque creo que un poco, no sé, es mi manera de ver el mundo un poco. ¿Para qué? Y se tiene que apoyar siempre. Hay gente que es heliocentrista, hay gente que es antropocentrista, yo soy paquitacentrista. Básicamente mi madre se llama Paquita y como mi madre se merecía un chato, pues decidí ponerle un chatón que fuera virtual como es el Chato Paquita.
y no existe físicamente, pero virtualmente es como un sitio de homenaje hacia ella, ¿no? Qui s'assemblent ? Bah, les yeux, c'est la même chose. Ils sont tous les deux à la même place, c'est la ça ? La bouche, la couleur des oreilles, c'est pareil. Il y a juste le petit chat, là. Ah, ça pétille un peu. Moi, je m'attendais, en voyant cette bouteille, à un truc, du vin rouge, un truc ouais, plus, lourd, plus terreux, plus lourd et plus... un gros truc qui tabasse. Là, j'avais envie de faire un truc un peu plus léger, un peu plus rigolo. Oui, et un peu plus rapide. Et un peu plus rapide, ouais. Ça va nous changer, tiens. On part sur un truc plutôt majeur, un peu naïf, un peu spontané, ouais. Pas de sucre, c'est ça, une fête sans sucre. On n'a pas l'habitude.